Probablemente si les diga que Cuba tiene una historia en el desarrollo de videojuegos, muchos me van a decir que eso es imposible, que en Cuba nunca se hicieron juegos y mucho menos juegos buenos. Juego hecho en Cuba es sinónimo de chapucería y de algo muy mal hecho. Sin embargo, les voy a mostrar que están equivocados. Voy a estar hablando de memoria, así que podría haber algunas pequeñas imprecisiones, quizás de 4 o 5 años, nada importante. Antes de continuar, quiero agradecer la ayuda que me brindó Wilder Yanes Méndez, que es autor de dos excelentes libros, que les voy a dejar los enlaces aquí en la descripción, sobre la historia de los videojuegos en Cuba, y que me indicó dónde podía conseguir las fotos que van a ver ahora aquí en el video. Esto que ven aquí es el laberinto del saber. Es el juego más antiguo del que tengamos noticia y que aún se conserva. Data del año 1988 y fue creado por Jürgen Castillo y Manuel Montesino para un concurso de videojuegos educativos. Hasta donde sabemos, este es el padre o el abuelo de los videojuegos cubanos. Si alguien nos puede demostrar lo contrario, por favor, que nos los deje ahí en los comentarios. Extraoficialmente, muchos estudiantes con buen dominio de programación en todas partes de Cuba intentaron crear videojuegos casi siempre en Pascal, también en QuickBasic o MSX Basic. De ahí, claro, no salió nada o salieron cosas muy simples. Recuerdo que aquí en Santiago un colega llamado Guido Medina desarrolló un juego de Reversi. Yo mismo intenté mi propia versión en modo gráfico de la Fortaleza. Sin embargo, una de las desventajas de esos tiempos es que estábamos muy desconectados y uno no sabía lo que se estaba haciendo en otros lugares y cosas así. Era casi imposible ponerse en contacto con gente con ideas comunes. Los videojuegos eran considerados nocivos y la simple idea de ganar dinero con ellos era probablemente considerada subversiva, aunque ese dinero fuera a parar a las instituciones del Estado y no a los desarrolladores, como era y sigue siendo costumbre. ¿De qué otros juegos nos quedan constancia de esa época? Bueno, del 1989, Escorpión, que era un juego de plataformas o laberintos. Ese juego se perdió. Solía guardarse en libretas y se tecleaba a la hora de jugar para que los profesores no se dieran cuenta de que se estaba cargando un juego desde un casete, por ejemplo. Del mismo año 1989, La Fortaleza del Terror. No confundir con la Fortaleza 1 y 2, de la cual hablaremos más adelante, que fue creado por Orlando Vila García. Es la primera aventura conversacional cubana y tuvo dos versiones, la primera en texto y una que salió unos años después, que era ya tenía algunas imágenes en modo gráfico. Y del 1990, el Batcave o Cueva del Murciélago, que es otro juego de plataforma desarrollado por Wilder Yanes Méndez. Ahora bien, en 1990 ocurre un hecho trascendental en la historia de los videojuegos cubanos. Se funda Merchice, formalmente llamado Grupo de Software para Entretenimiento, Redes e Internet de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, y fue creado por Medardo Antonio Rodríguez Rodríguez y Miguel Enrique Cepero. Si no viviste en los 90, seguro que no has oído hablar nunca de ellos ni de esos juegos, que fueron muchos, o de alguno de sus otros proyectos. ¿Qué nos quedó de aquella época? Bueno, probablemente las obras más conocidas de Merchice sean La Fortaleza 1 y 2, que no solo se extendieron por Cuba, sino que de alguna forma viajaron al exterior y se hicieron también famosos en otros países. Pero Merchice produjo otros muchos títulos. Por ejemplo, El Escape del Castillo de la Física, Tetris Combat, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, que fue el primer juego multijugador de Cuba, que por supuesto no se creó para Cuba, claro. Y hubo otros proyectos que quedaron en el camino, como Azor, que era una aventura cinemática bastante revolucionaria para su época, y un juego de pelea donde los luchadores eran robots. La mayoría de estos juegos fueron para MS-DOS, o sea que si los ves ahora te van a parecer más feo que ponerle reggaetón a un niño. Sin embargo, en algunos de esos títulos se utilizaron algoritmos que en aquella época eran state of the art, o sea, lo último que trajo el barco, lo más fashion del momento, y las personas que los desarrollaron fueron o son brillantes, eso no les quepa duda. Basta decir que, bueno, con el ya mencionado Tetris Combat, fueron pioneros de los juegos multijugador no solo en Cuba, donde no había internet, sino en el mundo. Y se adelantaron a clásicos
como el World of Warcraft. Más o menos en este punto es donde Merchise empieza a trabajar con una compañía canadiense llamada Oceanus Communications. Entonces se abandonan todos los proyectos para concentrarse en ideas enfocadas en el mercado internacional, y aquí es donde sucede esta magia. Se creó el Netrunner Combat, que lamentablemente fue un fracaso comercial en el extranjero, aunque fue un gran éxito en las redes universitarias cubanas. Y se creó Skipper, que no era un juego, era una especie de navegador para internet que integraba FTP, mensajería y hasta un casino online, pero que desapareció cuando surgió el Internet Explorer en el año 95. Y entonces el Netrunner Combat dio paso a otra cosa aún mucho más ambiciosa, que es Legacy Online, un juego multijugador masivo de estrategia en tiempo real que fue evolucionando hasta convertirse en una especie de SimCity y se renombró a Star Piece. Y como les repito, esto fue desarrollado íntegramente por programadores cubanos. Merchise muere de causas naturales en el año 2000 y a partir de ahí el desarrollo de juegos desaparece prácticamente en Cuba. No dudo que hubiese alguien haciendo el intento, pero hay que tener en cuenta que las condiciones del momento no eran las ideales. Era un país muy desconectado, nadie se enteraba si se estaba haciendo algo en el otro lado de la isla. Es natural que Cuba se atrasara. Que los juegos fuesen mucho más complejos de hacer y requirieran un equipo completo tampoco ayudaba. Ya después del 2010, el desarrollo de juegos vuelve a asomarse. Como siempre, primero de la mano de instituciones estatales como la UCI. En el 2014 ya se funda oficialmente Vertex, que es la entidad de la UCI que se encarga del desarrollo de videojuegos. Y aún en esa época las condiciones no eran nada favorables para los indies y de hecho aún no lo son. A partir ya del 2018 y 2019 se empieza a ver un cambio y a finales del 2020 se inicia una nueva etapa de florecimiento que es la que estamos viviendo ahora. Hay más gente queriendo hacer juegos, hay iniciativas para promover lo que se hace, como la revista Juega Fast, el canal de Fate Studios, se empieza a hablar ya de reunirnos y como pueden ver, existe una historia de videojuegos en Cuba, una historia de la que podemos estar orgullosos. Tuvimos programadores con talento y seguimos teniendo personas con talento, porque si algo nos sobra en este país es talento, solo que no nos dejan explotarlo.